coger una pregunta. Vale, chicos, más o menos han visto lo que ha sido la nueva actualización de este fantástico juego. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Anime Music Spain. Estamos jugando los 7 pecados capitales. Así que nada, chicos, vamos a continuar donde lo hemos dejado en el capítulo anterior. Estás viendo que ha habido una nueva actualización, la verdad es que está increíble. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Pues nada, chicos, a ver, vamos a ver qué nos toca el día de hoy. Perfecto. Vamos a elegir las recompensas. Vale, siguiente recompensa. Vale. Por entrar todos los días estamos obteniendo muchas recompensas. ¿Queréis o no? Esto me viene de perlas. Pues vale, chicos. Ahí la nueva esto. Sí, salvando el cielo, aceptar. Perfecto, chicos. Lo hemos hecho muy bien, la verdad. Y empezamos la partida del maravilloso día de hoy. Vamos a seguir cuál es la historia, vaya. Vamos a ir directamente a la historia principal. No nos vamos a hacer de rodeo. Que era justo cuando habíamos encontrado a esta nueva persona. Vamos a hacer, vale, parece que es este, new. Pues nada, chicos, comenzamos. Pues vale, chicos, parece que nos ha encontrado el caballero y va a pelear con... Es que esto empieza emocionante. Así que nada, chicos, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera, vaya. Así que nada, vamos a ver en qué pasa. Chicos, como siempre, que no os olvidéis que en la cajita de descripción del vídeo podéis encontrar todas mis redes sociales, ¿vale, chicos? Siempre va a Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas mis redes sociales puedes encontrar en la cajita de descripción del vídeo. Vale, chicos, empieza la batalla. Vamos a usar rápidamente, usa el poder de la gigante, la verdad. Y el contraataque. Perfecto.
Perfecto, estoy puesto en contraataque. Uf, ha hecho una fusión, lo acabo de ver. Lo que voy a hacer este, este y este. Perfecto, estoy mejorando la habilidad del gigante. Eso ha sido todo, la verdad es que para ser uno de los espadachines lo veo muy débil. Uf, parece que su siguiente nivel va a ser más poderoso. Vale, no podemos dejarnos vencer, así que vamos a hacer este, este, este. Ya estamos, ya le hemos bajado casi la mitad de la vida. Perfecto. Ya tenemos el máximo de uno de los ataques. Nos va a lanzar un ataque especial. Vamos a ver, cinemática. Me ha dejado casi al borde de la muerte con Meliodas. Uf. Vale, voy a tener que usar curación. Otro de curación. Y este. Perfecto, toda la vida recuperada. Y usaremos el ataque especial de ella. Puesto en modo defensa, yo creo que la mejor opción va a ser usar esto. Probablemente sea, no sé si la defensa máxima. Creo que voy a usar, vamos a hacerlo así. Y puesto en contraataque. Vale, tenemos los dos poderes al máximo. Y con el contraataque, chicos, tal y como lo había dejado yo puesto, lo hemos vencido. P ha sido Meliodas quien con el contraataque logramos vencer al soldado. Así que de momento lo hemos hecho muy pero que muy bien. Lo sacó volando. Y vale, chicos, terminó la cinemática y con ello la primera pelea. La verdad ha sido muy intensa,
por poco y pierdo a Meliodas, o sea, Meliodas estaba a punto de morir, pero lo hemos logrado revivir la vida usando a la chica esta, que tenía poder de curación, y gracias a eso Meliodas no falleció. Hemos cruzado un nuevo día en extrema super fuerza y ya se nos ha desbloqueado una nueva parte del mapa. Bueno chicos, perfecto, hemos desbloqueado parte del mapa que dice anexo nuevo episodio. Han dice, un momento, ¿por qué no te aseguras de que hemos hecho todo lo que había que hacer antes de partir? Él dijo que pasaba por cosas por alto si no echas un vistazo general, voy a explicarte cómo puedes estar al día de las tareas. Haciendo clic aquí. ¿Lo ves? Es muy sencillo con las recompensas que te hacen en el broma. Vale. Por lo visto tengo misiones secundarias que me he dejado ahí en el botecillo, ¿sabes? Vale, hola, ¿qué tal? Oye, capitán, ¿sabías que puedes ser mucho más fuerte si te pertrechas con objetos de equipo? Ya eres fuerte, pero quiero que ver cómo aumentas tu potencia, capitán. Perfecto, hemos desbloqueado nuevas tareas. Clic aquí. Vale, si ayudo al pueblo técnicamente mejoro mi nivel de amistad con el vecino. Vale, con los vecinos del pueblo, vaya. Pues nada, tenemos tareas secundarias. Tenemos cuatro tareas secundarias. Vamos a ver cuáles son las cuatro. Evento de supresión de batalla de jefe. Tareas diarias. Historia, a ver. Bueno, secundaria en el momento no tenemos ir ninguna. Historia de aldea, ninguna en curso. La preocupación de madre. Esta es la de Bernia. Inmediaciones de Dalmari, que justo creo que es esta, ¿no? Inmediaciones de Dalmari. Vale, entonces vamos a ir aquí primero. Vamos a regresar al pueblo de Bernia. Ya solucionar ese problema que tiene esa señora, la preocupación. E intentar solucionarla y hacerle que, a ver, no sé qué problema tendrá, pero intentaremos solucionarle para ganarnos la confianza del pueblo. Estamos en Bernia, además que me apetecía un ratito estar en Bernia después de haber hecho un gran combate contra uno de los caballeros. A ver, si más no recuerdo es el sueño de una chica, no, aquí. Tu historia aquí ir ahora. Vale, vamos a ir directamente. Sí, justamente era esta señora de aquí. Perfecto, chavales. A mi hijo ya espero que su regreso he podido saber que muchos soldados han regresado a casa tras el derrumbamiento de la fortaleza. Los acá. Perfecto, comencemos. ¿Qué dice? Ya se desde mi vida y mi única esperanza. El sueño de una chica. Otra vez voy a intentar. Historia, capítulo 1. Ir ahora. Tun 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 tun. Perfecto, vamos a preguntar. Vale. Perfecto, hemos completado la misión. Tenemos que volver a decir, supongo. Perfecto, se lo diremos. Esta misión secundaria se ha vuelto ahora misión. A ver, vamos a ver. Historia. Una petición como la tengo aquí esta fortaleza, ¿verdad? Por lo visto. Y en el capítulo 2 tengo esto, que es inmediaciones del Miari. Vamos a ver primero este. A ver qué pasa por aquí. Tu, 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 tu. Avanzamos.
Vale, parece que habrá un enfrentamiento, muchachos. Vamos a seleccionar un héroe. Voy a seleccionar. Tururú, a ver si tengo aquí a mi. Perfecto. Listo, chavales. Así que sí, empezamos la pelea. Imagino que habrá una pelea más que todo porque me han hecho seleccionar las parejas que voy a utilizar. Así que nada. Y ya con eso vamos a intentar solucionar la misión secundaria. Tengo literalmente dos misiones secundarias, por así decirlo. Una que es, además que secundaria, más parece más principal, pero bueno. Mira estos bichejos. Estos bichos, chicos, van a ser pan comido para mí. Tum, tum, tum. Y me pongo en contraataque y listo. Perfecto, chavales. La verdad es que no me han hecho nada. Voy a usar tururú, esto que está aquí. Luego voy a usar esto. Y luego me pongo en contraataque. Eliminado. De un ataque eliminado. Y contraataque. Perfecto. Has atacado a quien no deberías atacar. Atacado a Meliodas, que estaba justo en contraataque. Y victoria conseguida, chavales. Rango perfecto. MVP ha sido Meliodas. Y perfecto, ahora sí que sí, nos piramos de aquí. Tucu, tucu, tucu. Nos vamos de aquí, chavales. A continuar con la misión que nos faltaría. Y yo creo que eso, terminando esas dos misiones que nos faltan, dejaríamos el capítulo del día de hoy. Perfecto, quiero ver esto, a ver. Perfecto. Eso es lo que ha pasado, pero antes de ir a por el capitán, vamos a continuar con esto. Tururú, este de aquí que era una petición conmovedora, capítulo 1, capítulo 2. Vamos a ir rápidamente por esta misión secundaria que me faltaba. Vamos a ver si la señora del este, su hijo, está vivo o no. Vale, ¿qué es Fuerte Sorgues? Es una mazmorra donde se pueden conseguir varios objetos para potenciar los héroes. Interesante. Perfecto. Puede ser aquí una gran cantidad de oro en la mazmorra. Y sí, listo. Vale, parece que es como consigues muchas cosas aquí, vale. Pues me parece muy bien. Yo lo que quiero es tururururu. ¿Cómo se dice? Chicos, no puedo hacer esta misión, la de aquí. Creo que no me deja, chavales. Así es. No me deja, por lo tanto, chicos, no puedo todavía ayudar a la señora, así que tendré que ir directamente a la misión principal. Así que nada, chicos, avanzamos con la misión principal. Así que habrá un enfrentamiento, perfecto. Nada, chicos, como les decía, tenemos que ir al pueblo para que cure a Meliodas, que por lo visto se ha desmayado, pero para mí es porque está muy cansado y agotado. Y nada, yo quería ayudar a la señora esta del pueblo de Bernia, pero para ir al como se dice, a ese lugar donde está su hijo, pues tengo que avanzar en el capítulo, vaya. Vale, esto va a ser sencillo, vamos a usar rápidamente. 1, 2, 3. Perfecto.
Perfecto. Listo, y uno eliminado. Ahora me quedan dos más. La verdad es que sus ataques ni daño me hacen. Nada, vamos a usar el ataque de Meliodas este, el ataque de Meliodas este, y me voy a poner en contraataque. Perfecto, eliminado. Solo me queda él. Y pues